Hola, soy Daniel Yargués de FEMA. El 4 de octubre se enviará un mensaje de prueba de alerta a los teléfonos móviles, televisores y radios de todo el país a las 2:20 p.m. hora del este, como parte de nuestra prueba nacional de alertas inalámbricas de emergencia y el sistema de alerta de emergencia. Los proveedores inalámbricos que participan en WEA están obligados a entregar este mensaje de prueba que estará acompañado por un tono y una vibración únicos. El mensaje de prueba dirá: esta es una prueba del Sistema Nacional de Alerta Inalámbrica de Emergencia. No se requiere ninguna acción. Para los teléfonos configurados para traducción en español, el mensaje también se mostrará en español. Las difusoras de televisión y radio están obligadas a transmitir este mensaje de prueba con un tono similar. En asociación con la Comisión Federal de Comunicaciones y las autoridades locales de seguridad pública, estamos trabajando para mantenerlo seguro e informado cuando cada segundo cuenta. Así que, por favor, esté atento y escuche las alertas inalámbricas de emergencia en sus teléfonos móviles y las alertas de EAS en su televisor y radio. La próxima alerta que recibe puede incluir información que salva vidas. Mucha atención, el día 4 de octubre de 2023 a las 2:30 de la tarde, los teléfonos, los televisores y los radios estarán desconectados del internet por un minuto como parte de un plan que está llevando adelante FEMA, que es prácticamente un test de emergencia que ellos están haciendo para ellos estar preparados en el futuro en caso de una emergencia nacional. Esta información la puede encontrar en la página de FEMA, donde ellos explican lo que va a suceder el día 4 a las 2:30 de la tarde. FEMA también dijo que ellos no recolectarán ninguna información privada de los usuarios, que esto es necesario llevarlo adelante, y por ley en los Estados Unidos FEMA debe de llevar este test adelante cada 3 años. Todos estaremos recibiendo unas alertas por un minuto. Muchísimas personas han ido a las redes sociales a criticar esto, mientras que otros creen que es muy buena idea. Las personas que se han pronunciado en las redes sociales han dicho que van a dejar sus celulares fuera en el carro. Otros han dicho que los van a apagar varias horas y que también mantendrán apagados sus televisores.